Recording in progress. Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenos días, oigan a mí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, mire, ya lista, ya lista. Solo voy a cerrar la puerta, permítanme. Aquí hola, buenas noches. Ya está dormida. Buenos días, les estaba diciendo, imagínense. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de esta semana. Estamos hablando ya que llevaríamos con estos 6 clases, ¿verdad? Esta es la segunda clase de la sección número 2. Todavía falta que se incorporen algunos, pero vamos a dar inicio. En honor a la puntualidad, solamente déjenme ver si tengo cargado acá el archivo para irles pasando asistencia. Quizás vamos a pasar asistencia en unos 5 minutitos para ver si se incorporan más compañeros. Hoy estamos en fecha 8. Martes 8. Bien. Bueno, en lo que se incorporan, vamos a tomar asistencia en unos 4 minutos y vamos a comenzar. Buenas noches, Gloria. Bienvenidos a los que se van incorporando. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos iniciando la segunda clase de la sección número 2, segunda semana. Vamos a comenzar con el contenido ya. Ya están incorporándose casi todos. Ya en breve voy a tomar asistencia. Y voy a compartirles pantalla. Miren que ayer no me funcionaba, pero hoy sí me está funcionando a la perfección las pantallas. Solamente que aquí está, voy a abrir. Estábamos ayer en el uso de las redes sociales. Nada más recordarles, ¿verdad? Que ahí está la plataforma, que deben de hacer sus laboratorios. Hoy sí vamos a terminar esta clase, así que hoy espero pasarles esta presentación. Ya les comparto. Para hacer un feedback, habíamos hablado un poquito del uso de las redes. Y ven bien la pantalla, ¿verdad? Porque ayer estábamos ahí teniendo un poco de problemas. Sí, se ve bien. Excelente. Sí, se ve bien. Ok. Nada más déjenme que me incorpore por aquí para poder ir controlando la pantalla, el monitoreo. Recording in progress. Bien, hoy sí. ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. ¿Sin eco ni nada? Sí, claro que sí, sí se escucha. Normal. Sí, Lick, todo bien. Normal, ok, perfecto. Excelente, bien. Bien, estábamos ayer con el tema de las redes sociales, el marketing digital,
la relación que había entre estas, y habíamos hablado un poco de la parte introductoria, en donde hablábamos de que la presencia en el internet pues es una condición indispensable ahora para las marcas, para las empresas, y que de eso depende mucho el éxito de estas empresas de ahora, ¿verdad? Que hagan buenas estrategias de marketing digital y en las redes sociales, y la relación entre estos dos elementos, que es un tema que es de actualidad. Y decíamos que el marketing digital y las redes sociales tienen diferentes conceptos, que son dos disciplinas altamente relacionadas, pero que si bien es cierto suelen ir de la mano, tratan cuestiones diferentes. Entonces vimos algunas definiciones de cada una para poder entenderlo, para que vayamos nada más haciendo ese feedback. Hablábamos del marketing digital, que era el marketing digital, y como ya veníamos viendo, también hicimos el versus del marketing tradicional versus el marketing digital, pero para ir recordando un poco, decíamos que podíamos entender el marketing digital como la ciencia o la disciplina encargada de la promoción, y que no necesariamente publicitaria de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengan a nuestra disposición. Y dentro del marketing digital decíamos que se encontraban subcategorías, que era el marketing de buscadores, el email marketing, el marketing relacional, el social marketing y el móvil marketing, ¿verdad? También hablábamos de qué son las redes sociales. Creo que en esta lámina nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la parte de qué son las redes sociales. Son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios. Son muy beneficiosos para las marcas porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios, de forma que el consumidor pueda apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Y existen también varios tipos de redes sociales, cada una con un público diferenciado y segmentado. Y habíamos platicado un poquito acerca de la segmentación, de lo importante de las generaciones. Si no me equivoco, Lilian ayer hizo una pregunta muy importante de cómo se eligen las redes sociales, y se platicaba acerca de, pues, primero hay que saber qué vamos a vender, a quién se lo queremos vender, para ir determinando qué público es, para ver de qué generación es, y así poder escoger la red social que más se acerque a nuestro público, ¿verdad? Y asimismo el contenido que voy a crear ya va dirigido a este nicho específico que yo ya segmenté, ¿verdad? Entonces, todo va relacionado, pero no puede ir una cosa sin la otra, pero hay que saber cuál va primero para poder elegir bien las redes sociales. Entonces, nos habíamos quedado en esa lámina, el marketing digital y las redes sociales, si es la unión perfecta, es la pregunta. A ver, ¿el marketing digital y las redes sociales, será esa unión perfecta? ¿Será esa unión perfecta? Sí. Sí, dice Gloria. Adelante la mano quienes dicen que sí es la unión perfecta. Excelente, muy bien. Excelente. Sí, las redes sociales, pues sí, ¿verdad? Son un tipo de canal digital, definitivamente, en el que vamos a encontrar y podemos interactuar con diferentes usuarios. Son muy beneficiosas para las marcas, porque justamente se presentan como esos escaparates que mencionábamos para sus productos o servicios. Entonces, si son la combinación perfecta, ¿cómo podríamos deducir de lo explicado anteriormente esta disciplina publicitaria si realmente trabaja junta para lograr mejores resultados de cara a los clientes? Si realmente trabajan juntas, lo que hay que saber es cómo lo voy a combinar, ¿verdad? Entonces, por eso mismo y por eso vuelvo y repito la pregunta que hicieron ayer, fue muy, muy crucial, muy importante, porque obviamente si yo voy a escoger una red social es porque yo ya segmenté, y como ya segmenté, ya tengo la red correcta, ya tengo el público, ya tengo qué generación pertenece, entonces ya me ayuda a crear un marketing digital idóneo a lo que ya tengo en mi plato, digamos, ¿verdad? Entonces, en mi plato dice que yo ya tengo ahí al cliente perfecto, al que debería de ser. Tal vez no el buyer persona, porque el cliente ideal es otra cosa. O sea, todos queremos tener los clientes ideales, pero no siempre lo logramos. Pero lo importante de tenerlo, digamos, ficticiamente creado, es tratar de acercarnos lo más posible a ese cliente ideal. Entonces tenemos el cliente, tenemos el segmento, tenemos el nicho, tenemos el grupo selecto al que se le va a vender, tengo lo que le voy a vender, lo que le voy a ofrecer, las necesidades que le voy a cubrir, tengo la red social y ahora tengo la oportunidad de que ya elegí correctamente hacia quién voy a dirigirme, y entonces ya puedo yo
hacer esa unión perfecta entre mi contenido que voy a generar en mi marketing digital, en mis redes y que aparezca también en mi sitio web o en mis blogs o para ser yo de los buscadores más principales a la hora de que un cliente quiera saber de algo que yo venda de mi marca. Entonces eso es importante, ¿verdad? Si aspiramos a ser como expertos en el marketing digital o serlo en las redes sociales, es fundamental que tengamos control de estas dos disciplinas. Entonces el marketing ha de estar donde estén los clientes. En este caso, están en las redes sociales y por ende ahí tenemos que estar, ¿ya? Un escaparate virtual, como esta palabra lo dice, un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas específicas del marketing digital para adecuarnos a ese espacio y obtener los resultados que deseamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué aporta la marca? O más bien, ¿qué aporta a la marca la combinación de estos dos, del marketing digital y las redes sociales? Por aquí veo chats, vamos a ver, saludando, buenas noches, bienvenidos, ya vamos a tomar asistencia. ¿Qué aporta, es la pregunta, la marca, a la marca, perdón, la combinación del marketing digital y las redes sociales? Entonces, acá, si vamos a encargarnos, por ejemplo, de llevar las redes sociales de una empresa o producto, las estrategias de marketing digitales deben o deberán acompañar en todo momento. ¿Qué es lo que conseguimos juntando estas dos disciplinas? Construir una marca efectiva, generar tráfico web, buen posicionamiento en internet, y el retorno de inversión, que es lo que todas las empresas buscan, ¿verdad? Ya sabemos que es el ROI, el retorno de inversión, que realmente ese dinero me regrese a la hora que ya estoy haciendo los negocios, ¿verdad? Que si yo la producí, pues si yo todo lo quiero ver de regreso en ingresos, ¿verdad? En dinero. Entonces, cuando hablamos de construir una imagen de una marca efectiva, miren, no hay nada peor que una marca sin personalidad. Eso quiere decir que es necesario construir la marca de forma que satisfaga a un público determinado y consiga reflejar los valores deseados con sus acciones en las redes. Por eso es que es importante saber bien cuál es el segmento, porque así hasta para eso ocupo, o sea, sabiendo bien cuál es el segmento, sé bien qué es lo que voy a crear o a hacer o a dirigir, ¿ya? ¿Qué quiero transmitir realmente con mi mensaje, con mi publicidad, con mi promoción, con mis artes que voy a poner en las redes, con el brochure que voy a imprimir, con el anuncio que voy a sacar, con la pauta o el concurso que voy a lanzar? Todo eso tiene que tener, tiene que ir dirigido a alguien. Entonces, todas las marcas deben de tener una personalidad, ¿verdad? Una marca tiene que dejar de ser marca y pasar a ser una persona en redes para poder interactuar con el público. Es aquí donde entra en juego el papel del community manager, que es el encargado o el especialista en el marketing digital y las redes sociales. Entonces, este profesional se encarga de gestionar las redes y de dialogar con el público que decida interactuar con mi marca. Tiene que haber una persona encargada, lo que yo les decía ayer, no llega a la gente, ni es mejor una marca que tiene un montón de redes sociales si no le da mantenimiento, si no le da el debido contenido, si no publica, si no postea, si no comparte, si no le retuitean, si no le dan like, si no lo siguen, si no lo viralizan, no sirve de nada. O sea, si no estamos interactuando con la gente, no sirve de nada. Entonces, por eso es importante tener un community manager y definir bien cuáles son las redes que nos van a funcionar. Este se encarga de estar interactuando con la gente. A mí me da risa porque a veces dice, ¿y vos qué haces en la empresa? Que es, yo veo las redes sociales. Y el que no sabe, el que pasa en las redes por ocio, dice, ¡qué chivo tu trabajo! Eso es lo que dice, porque esta persona solo pasa ahí por ocio, ¿verdad? Entonces cree que cuando estamos trabajando también es así, y no es así. Bueno, no sé quiénes ya ven las redes de sus emprendimientos, pero realmente no es como estar en el Facebook personal, no es así. Claudia, usted tiene un buen emprendimiento, me dijo, ¿verdad? Es correcto.
y tiene redes solo para su emprendimiento. Fíjese que de hecho hace poco inventé ahí, ¿verdad? Crear mi página y tengo un poquito de seguidores, como 80 por ahí. Pero me gustaría que fuese más vista, que, o sea, terminarla como de complementar con datos que usted está mencionando, de hecho, tener los enlaces. Y cuénteme, con estos 80 que usted tiene, ¿son clientes le voy a decir a mi familia para empezar a generar seguidores? Fíjese que, de hecho, ellos son parte de mi familia y de mis amistades y son clientes, exactamente. O sea, comenzamos haciendo el negocio o de como que dándonos a conocer con la familia, con los amigos, y luego pues que nos fueran ahí como que tratando de que nos recomienden, ¿me entiendes? Depende de la calidad de la mercadería que pues brindamos. También nos recomiendan. Entonces, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, tenía solamente una clienta, una maestra, pero pues ella comenzó a hacerme todo el marketing dentro del colegio. Exacto. La típica cliente promotora. Exactamente. Entonces, ahora ya no tengo una, sino que tengo todos los maestros. Los maestros. Entonces, entonces sí, es muy importante el darles mantenimiento, entonces, pero sí, sí cuesta, porque no es tarea fácil, el estar, ¿qué le digo? Están los estados del WhatsApp, tienen que ser constantes, no tiene que ser muy repetitiva la mercadería que se está subiendo, porque, no, esto lo puso un día de esto, sí, ya lo vi, no. Entonces, tenemos, por ejemplo, coloco 5 estilos de sandalias el día de ahora. Coloco, que es set de cama, por decirle así, unos 3 estilos nada más para que no se me aburran ahí viéndolos. Coloco, que pueden ser botellas de las llamativas para que llevar al gimnasio. ¿Qué más? Es set de carteras, puedo colocarle ahora una tipo mochila, le puedo poner un maletín, le puedo poner una cartera de mano. Entonces, ¿pero qué pasó? Lo que ahora coloqué, trato de que el día de mañana pues no vaya. Mañana pongo camisetas, pongo otro tipo de sandalias. Si ahora puse de plataforma, mañana pongo pachita. ¿Me entiendes? Entonces, el ser constante lleva trabajo. Solo el hecho de estar generando el contenido, la pensada de qué voy a subir mañana, que no sea repetitivo. Y una consulta, ¿usted ya identificó si su segmento de WhatsApp es el mismo de Facebook? No. Vaya, tengo... Esa es una ventaja. Ajá. Esa es una ventaja, porque si usted sabe que en WhatsApp tiene otra gente, es importante que le esté dando trabajo a las dos plataformas, ¿verdad? Que esté dando material a las dos plataformas. A veces cometemos el error de que, y es donde voy, de que, es que tengo que tener WhatsApp porque todas las empresas tienen, tengo que tener Facebook, pero no. O sea, cuando tenemos dos, es porque tenemos identificado que aquí tengo un público y aquí tengo otro público. Exacto. Entonces, si tengo dos, es porque quiero llegarle a dos públicos diferentes, ¿verdad? Y tener esos dos canales que me permitan hacer conversión esto en ventas, ¿verdad? Así es. Y que venga el retorno. Ahora, imagínense con el ejemplo que usted nos está poniendo. Desde ahí, 80 está bien para empezar. Ahora, tenemos que, ahorita es su oportunidad de generar más... el compartir, porque de esos 80 usted tiene que lograr que esa gente interactúe y comparta los posts que usted pone con sus 400 amigos que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que estos clientes me compartan mis posts con otras, en sus páginas? O también en Marketplace puede hacerlo. En Marketplace hay una opción de que usted publica una cosa para que cuando la busque, o sea, si alguien busca un producto de los que usted vende, aunque no le compre, en el,
a este usuario le va a aparecer usted cada vez que suba algo. Y este usuario va a haber un momento en que le va a dar like y otra gente va a ver que le dio like y así se van haciendo de seguidores y después ahí va potenciando clientes, ¿verdad? Perdón, ¿será al poner las etiquetas? ¿Cómo? ¿Será al poner como, ahí dice etiquetas, será al poner como etiqueta? También se puede hacer por medio de etiqueta, Gloria. Dependerá, o sea, si lo hacemos en Marketplace, tenemos que subir lo que quiero como publicar, ¿verdad? Puede ser una venta, puede ser solo publicar sus datos de la empresa. Yo lo que publiqué en Marketplace fue la venta de mis productos de, yo vendía porque ahorita se me acabó y no he vuelto a pedir, pero yo traía cremas de pañaleras de bebés que eran de Guatemala, que aquí no la venden. Entonces esa crema es muy buena, es la Lazar. Entonces la Lazar solo la venden allá en Guatemala, aunque aquí dicen las malas lenguas que hay un distribuidor que vende como la fórmula, pero como aquí hay que hacerla, no sé cómo es el rollo, ni investigué. Entonces, porque me salía mejor mandarlas a comprar. Entonces, para la pandemia, como cerraron, me quedé con un poquito de producto que tenía. Al nomás abrieron, una amiga que venía me dijo, mira, voy a ir, te llevo producto. Al principio lo compraba por uso personal, pero era tan buena la marca, que es lo que pasa, ¿verdad? Que uno empieza a recomendarla. Después, cuando la empieza uno a recomendar, se da cuenta que la marca tiene posicionamiento. Y entonces digo yo, no sé, que mucha gente ya la conoce. No es que yo, porque era mamá primeriza, ay, wow, vea. O sea, para mí fue un wow, porque era mi primera niña. Pero un montón de gente ya la conocía, pero me di cuenta que no la vendían aquí. Que hubo un tiempo que la vendieron en el Super Selecto, pero no la encontraba en cualquier sucursal, no la encontraba de cualquier tamaño. Entonces uno va identificando esa necesidad, ¿verdad? De cubrir esa necesidad de las demás personas que tenían como el mismo estilo de vida que era tener bebés en ese momento. Entonces empecé a comprar y después de la pandemia volví a comprar por el micrófono abierto que nos está haciendo. No sé si solo a mí o si todos escuchan. ¿Todos escuchan la interferencia? Sí, Lick, debería de apagar todos los micrófonos. Se oye interferencia. No sé quién habrá dejado encendido el micrófono. Creo que era el de Milly, ¿verdad? Sí, ya está, ya no se escucha. Vale. Bien, decíamos, entonces vengo, identifico la necesidad y digo, voy a comprar ese producto. Y obviamente como no era como mi fuerte, digamos, no hice página, pero empecé a traer esa crema en diferentes tamaños. Nunca lo compré por mayoreo porque iba probando, ¿verdad? Y era como un ingreso adicional, decía, bueno, y al mismo tiempo ayudar a otras mamás que probablemente sí preferían la marca, pero no la encontraban. Y entonces la empecé a traer y no, como no tenía una página específica porque no era un emprendimiento como tal, empecé a publicarla en Marketplace. Y fíjense que me empezaron a contactar un montón de señoras que me escribían y yo solo había subido una foto de todos los tamaños que tenía. Y no me van a creer que empecé a vender así. Empecé a vender. Y yo decía, y ni vayan a creer que me movía a entregar muy lejos. ¿A dónde entrega? Me preguntaban. Aquí decía yo en la gasolinera, fíjense que por fregar, decía en la gasolinera 1. Y aquí en la Constitución, porque me queda una cuadra, entonces me iba a pie. Ay, a veces me iba en carro. Pero me queda aquí a la vuelta. Y llegaban y me pagaban en efectivo, pues. Y a veces me pedían hasta 2, 3 botes. A veces me tocaba decir que no tenía, porque nunca me imaginé. Entonces, publicarnos en el Marketplace también nos puede generar tráfico. Imagínense, si yo hubiera tenido página, quizás me hubiera ido haciendo de mis clientesías ahí, vea. Entonces, en el caso de Claudia, que sí tiene producto que ofrecer, fácil puede publicar como carteras, por decir un ejemplo, puede publicar carteras y la gente cuando busca carteras, Claudia va a salir ahí. Entonces ya después, al ver que cuando uno se mete para ver si está disponible el producto, ahí hasta le sale si tiene página o no tiene página la persona y uno ya se mete a ver qué más ven, ¿verdad? Entonces hay muchos emprendedores que empiezan así
y después tienen un montón de clientes pues que siguen. Maritza creo que quería comentarnos algo, yo ahí vi la manito arriba, pero estaba Claudia hablando, no sé si todavía está ahí Maritza, que nos quiere dar un aporte y contarnos algo. Sí, hola. Sí. Hola, buenas noches. Fíjense que yo les quiero comentar que yo empecé también de emprendedora. Empecé con camisetas, solo que yo, el proveedor me daba las imágenes de las camisetas y yo hacía como un collage, donde estaban todos los estilos, colores, de qué talla a cuál talla, pero yo no sé si es que en realidad yo fui la que no hice bien la publicidad. Bueno, yo creé una página y esa página llegó a obtener 680 amigos. O sea, yo movía y movía, pero esos 680 amigos, o sea, no me servían de nada porque yo no movía la mercadería. No era un segmento. No era un segmento. Entonces yo lo que vine a hacer, las publicaba en Marketplace. Incluso está una opción en donde si uno puede pagar dependiendo cuántos días quiere que aparezca esa publicación. ¿Y igual si en Facebook. ¿Y en qué sitio aparezca de la búsqueda? O sea, cuando usted paga, Maritza, es para que aparezca como varias veces y para que aparezca también en las primeras búsquedas del producto que andan buscando. O sea, porque, por ejemplo, usted pone carteras y aparecen una infinidad, pero los primeros que aparecen son los que han pagado. Y los que aparecen más abajo son los que publicaron, pero no han pagado nada, y por eso aparecen bien abajo. Pero hay gente que sí se va para abajo, a ver. Hay gente que sí, vea. Sí, igual hacía lo mismo en Facebook. O sea, como son dos plataformas diferentes y en las dos. Bueno, incluso quise hacer la inversión, solo que lo mío, el problema mío, o sea, yo sí tengo mi trabajo. Entonces yo empezaba a hacer las publicaciones, ya sea bien de mañana, antes de entrar al trabajo, contestaba a veces al mediodía cuando me escribían y cerraba las negociaciones a veces por la noche. En la noche. A veces los clientes se quejaban porque decían de que mucho me tardaba para contestarlo. Entonces yo le había puesto en la página de qué horario a qué horario era mayor la comunicación. Ajá, como para consultas. Exacto, pero llegó un momento que me frustró tanto porque yo invertía y al final no obtuve ganancia. ¿No vio el retorno? No lo vi. Entonces yo empecé a hacer así publicidad en WhatsApp, donde son mis compañeros de trabajo, mi familia. Ahí sí moví la mercadería. Ajá. Solo que yo les decía, para no hacer una inversión y que me quedara a mí la mercadería, yo les decía, vale, tengo que complementar una docena para poder hacer la compra y traérselas a ustedes. Uh-huh. O sea, la clientela que tenía por WhatsApp, esa era perfecta, esa, y ellos entendían eso, pero porque era mi núcleo prácticamente. Claro. O sea, no era personal que yo no conociera. No eran clientes particulares, nuevos, o sea, gente extraña. No. Era gente que usted ya solo conocía. Solo las más conocidas. Uh-huh. Exacto. Entonces, llegó un momento que yo me frustré tanto que hasta eliminé mejor la página porque dije yo, o sea, no voy a estar invirtiendo si en realidad en Facebook no me funciona. Sí, correcto. Pero según lo que yo estoy escuchando, creería que yo no pude hacer la publicación. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esa página que usted tenía era fanpage o era un perfil? Era un perfil. Ahí está. Es que a veces eso es lo que pasa también. Acuérdese que los perfiles, justamente como, ¿y sabe por qué le pregunté? Porque usted dijo que había tenido hasta 680 amigos, algo así. Entonces, acuérdese uh-huh. que los perfiles, ajá, vea, es como si la agregan, si aceptan, vea, que usted los agregue, o si alguien sugiere que la agreguen, pero no es un grupo selecto que usted ha segmentado. En cambio, cuando hacemos una fanpage,
a la hora que la estamos creando, nos pregunta qué tipo de personas son las que necesitamos que nos sigan. Y entonces usted va haciendo la selección de qué, de qué edades a qué edades, mujeres y hombres, de tal ingreso a tal ingreso. Pero fíjese que en Marketplace sí me preguntaba eso. Sí, en Marketplace también me pregunta. Ajá, y me preguntaba de qué áreas necesitaba yo que fuera la publicación. Por lo mismo, porque Marketplace la función es comprar y vender. Esa es la función, comprar y vender. El perfil de Facebook no es esa la función. El perfil es tener amigos, ver fotos, comentar, que me comenten y así. Y la fanpage tiene una función como lo mismo, empresarial, como marketplace, pero digamos que no quiero decir la palabra menos porque no es menos, sino que va con un objetivo, que es el tema de los negocios, ¿verdad? Por eso es de que yo a veces en el Instagram también hay formas de hacerlo, pero yo como no tengo público ahí, no muchito el Instagram para negocios, siento que no funciona mucho, pero hay gente que dice que sí. Mi esposo, por ejemplo, con la empresa de él, tiene Facebook, pero de repente un día lo vi haciendo que tenía Instagram, y ¿para qué tienes Instagram? Ay, tu público no está en el Instagram. Y me dice, ¿cómo no? Y yo no, y yo neceándolo, vea, que no, porque yo le ayudaba, vea, con eso. Y decía, ay, no quiero Instagram para negocios, no me gusta, decía. Pero él se hizo cargo y de repente un día me y le salió un cliente de ahí y así le empezaron a salir y fíjense que eran jóvenes. Y el primer cliente que le salió de Instagram, como nosotros vendemos vehículos, entonces uno no piensa que un joven de 18 años le va a comprar un carro a uno, ¿verdad? Pero fíjense que el primer jovencito que le compró, me acuerdo que a mí me habló y me dijo, mira, tenés que ir allá a donde la abogada a firmar la compraventa, me dijo, porque ahí está el cliente. Y ese carro está a nombre tuyo, no lo sé qué a nombre de la empresa. Y yo, ojalá, bueno. Y me fui y yo no lo hallaba, o sea, porque yo solo veía a un muchacho ahí bien joven. Y yo, ¿quién será el cliente? ¿Quién será el cliente? Decía yo. Y por ahí vi a unas personas más adultas y les pregunté a ellos. Y me dijeron, no, es él. O sea, eran los papás. A los que yo les pregunté eran los papás del muchacho. Y yo, ¿quién es el cliente? Es mi hijo, me dice el señor. Y yo, ¿qué? Dije yo, ¿en serio? Y era un muchacho de 18 años y obviamente no me pudo ver mi curiosidad. Y cuando estábamos adentro esperando que el abogado nos atendiera, yo le pregunté que si sus papás le estaban regalando el carro. Porque yo dije, va a salir a nombre del muchacho, pero los señores van a pagar. Dije yo, estoy incrédula. Y no, el muchacho me dijo, no, fíjese que he venido ahorrando desde hace como 3 años, vine ahorrando, y es mi primer carro y me lo voy a regalar de graduación de bachillerato. Y yo, ¿en serio? Le dije. Y yo no lo podía creer, pero, o sea, el carro no era un carro, era un carro que andaba costando como unos 4,000 y algo, porque era un carro de los que habíamos agarrado, nosotros también agarramos carros a cuenta, ¿verdad? Entonces traemos carros de $8,000 para arriba, pero si alguien nos dice, mire, si le doy mi carro, ¿cuánto le tengo que dar en efectivo para completar? Entonces era uno de esos carros que estaba bien usado, no era tan reciente el año, pero tampoco estaba en mal estado. Entonces, y era súper deportivo el carro, era bien deportivo. Casualmente habíamos agarrado ese Hondita ahí, que le habíamos agarrado a un cliente y le vendimos otro. Y el muchacho, pues obviamente parece si le alcanzaba y lo compró. Pero es lo que le digo, porque mi esposo encontró dijo, voy a hacer un segmento en Instagram de personas más jóvenes para los carros más económicos cuando agarro carros a cuenta, ¿verdad? Entonces casi que todos los carros a cuenta los vendemos por Instagram y los carros normales que traemos los vendemos por Facebook. Y otros que por WhatsApp, vea, pero la red más fuerte de nosotros es Facebook. Pero por ahí también Henry quería agregar algo. Tal vez Henry nos aporta algo a lo que Maritza estaba ahí diciendo. Henry, lo vi que sí, le mandó. Buenas noches. La mano. Buenas noches. Perdón. Bueno, me surgieron dos dudas con el comentario que estaba haciendo Maritza, si no me equivoco. La primera que me surgió es que, bueno, primero dijo que eran amigos, supongo igual que la ley que era un perfil personal,
Sabemos, como dijo Lalic, que es un perfil más limitado, no es, es un perfil más de amigo que un perfil de empresa, de clientes. Ahora, efectivamente, ahora le dejó hacer publicidad paga, porque eso sí me generó duda, porque medio escuché que había invertido o invirtió en el producto, a eso se refería. No hice, pagué la publicidad. Ah, en el perfil, es cierto, tiene razón, Henry. Sí, porque en el perfil personal no se puede hacer publicidad paga. En el de business o un perfil profesional, llamémoslo así, ahí sí ya me aparece el administrador de anuncios, o me aparece el Meta Suite, o el Business Meta, o el Metaverso, como ahora le decimos, ¿verdad? Pero en el perfil personal, que yo no, tengo entendido, quizás no, Maritza, lo que hizo. O sea, lo que pasa, perdón, lo que pasa, vale, yo tengo mi perfil personal, pero de ese perfil personal creé el otro perfil, pero siempre a base del mío. Ah, entonces pero era la fanpage. Ah, sí, entonces sí. Ah, pues ya, aclarada la duda. Ajá. Sí, ahí se puede, solo que quizás por si lo intenta nuevamente, pero creo que lo vamos a ver más adelante, se va usted a ese perfil que creó, esa fanpage, y ahí lo hace a través del administrador de anuncios, le da más libertad a la hora de segmentar, y pues, créame, sí funciona, se lo digo. Eso le iba a decir, Henry, entonces lo que hizo Maritza fue fanpage, no perfil, es que yo por eso también le había preguntado. Si había sido fanpage o perfil, porque la fanpage sí deja como segmentar mejor. Sí, correcto. Sí, eso sí, es mucho mejor. Pero fíjense que yo eliminé la página. Yo la eliminé porque tuve una mala experiencia, porque vaya, como al ver que me exigían que contestara pronto, entonces yo le pasé el perfil a mi hija. Yo sé que ella no tiene experiencia, ¿verdad? Porque estaba menor de edad todavía. Sí. Y usábamos mi tarjeta de crédito para pagar la publicidad. Entonces también como que una transacción se había quedado como algo libre y estaban cobrándome. Entonces opté mejor por eliminarla, y aparte de que no conseguí ninguna venta. Quizás la dejó abierta para cobro automático periódica, porque a veces puede usted dejarla como para por días, por semanas, por mes, creo que también se puede. Es que fíjese que yo revisé, y yo generalmente cuando hacía la publicidad solo la dejaba para 5 días, una semana. Pero así estaba, eso es lo que yo no entendí, porque yo revisé bien la página para ver dónde estaba la opción de pago y estaba para una semana. Pero en la tarjeta, siempre me estaban cargando como que yo estaba dando el anuncio. Automático, ajá. Probablemente no lo desactivó, o tal vez, no sé, quizás dejó la fecha inicial, pero tal vez no colocó la fecha de fin, que puede ser. Y también en el tema de la segmentación, tal vez seleccionó la opción de que si están escribiéndole más, que le sigan cobrando, puede ser. Allí sí, con Facebook hay que ser un poquito cuidadoso, porque sí son buenos para cobrar, pero repito, haciendo una buena segmentación también se puede alcanzar una buena cantidad de personas. Sí, es que yo creo que el detalle está como en el tema de segmentar correctamente, porque le va a llegar todo lo que usted paga por publicidad, le va a llegar realmente a ese segmento seleccionado. Y ahí es donde se ve el retorno, ahí es donde se ve la conversión, ¿verdad? Pero por ahí estaban levantando la mano alguien más, que me la bajaron y ya ni vi, quiero ver quién era. Levánteme, estaba su Navy, pero había alguien más aparte de su Navy. Ana Magdalena, dele, y después va su Navy. Que yo sí también pude hacer una publicación por medio de mi perfil en Marketplace, así pagada, pero desde mi celular, y traté de darle como un público específico, ¿verdad? A quien yo quería llegar. Sí, tuve algunos resultados, pero no fueron los esperados, ¿verdad?
pero sí pude hacerlo por medio de un perfil, de mi perfil. Por medio de su perfil, pero con, para Marketplace. Para sí, Marketplace. Y se puede, pero miren, yo les voy a decir una cosa. Yo también así lo hice, o sea, por medio de mi perfil fue que puse lo de mis cremas, pero yo me acuerdo que lo repensé y lo repensé porque le llega un montón de gente que usted no conoce y prácticamente usted está en su perfil personal, ¿verdad? Y ay, no, mire, yo cuando lo hice hasta me cayeron invitaciones y yo ni amigos de mis amigas agrego si no los conozco, a mi cólera me da que me manden las invitaciones, porque yo digo ese solo porque tenemos amigos en común, ¿verdad? Y mujeres y hombres, no vayan a creer que hombres, o sea, mujeres también que me mandan invitaciones y solo porque son amigas de mis amigos o amigas o familiares. Y le mando la invitación a uno y yo digo, no, yo como no sirvo para andar de metida en la vida de gente que no conozco. Yo digo, ¿para qué quieren mi perfil? Si no es para estar de metido, digo yo, vea. Entonces yo lo pensé porque yo dije, hay un montón de gente lo va a tener. Y de hecho me acuerdo cuando le comenté a mi esposo, me dijo, no, hace otro perfil solo para Marketplace. Pero me daba pereza, o sea, porque decían, si solo son cremas y al final no es un emprendimiento, decía yo, vea, solo quiero vender ese producto y ya. Pero no, dije yo, no, o sea, crear otro perfil, dije yo, solo para vender mis cremas, que ni sé ni, imagínense, me acabo de quedar sin producto y no tengo forma de mandarlo a comprar otra vez. Y porque como no lo compro por mayoreo, me lo tienen que comprar en un súper especial que se llama La Torre, allá en Guatemala. Y ahí en La Torre yo mandaba a comprar de 4 unidades para arriba, porque en La Torre cuando usted compra cualquier cosa, cualquier producto que compre, como que usted vaya aquí a Selectos, pero compra 5 leches, entonces desde 5 leches ya le hacen un precio especial como de mayoreo, ¿verdad? En ese supermercado de La Torre así funciona, si usted compra 5 talcos ya le dan otro precio, si compra 10 le dan otro y así. Entonces yo mandaba a mi amiga a que me comprara de esa manera, vea, pero ahorita ya no le he dicho porque me acabo de vender las últimas dos y la verdad es que me tardé un poquitín porque no las promocioné ya después, porque las vendí de hecho con gente del kinder, porque un día le conté a la Miss que yo tenía y como hay guardería, ella le contó a alguien, ese alguien después me escribió y ese otro alguien después, otra, una vez la mencioné en un curso y una alumna mía de Sonsonate le había contado a no sé quién de allá de Sonsonate y me llamaron que cómo hacían, pues, que si se las podía ir a entregar a la oficina a la hija que trabajaba aquí en San Salvador y cuántas quiere, 4, y yo, vaya, por 4 ya me moví y además que no era lejos. Y ya dije, bueno, por 4, dije yo, y de las de 500 gramos que las daba $20, me moví, por supuesto, eran 4, eran 82, y aquí nomás, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, ¿verdad? Entonces fue como me quedé como, me están haciendo la bulla en el kinder, a veces lo comento en mi grupo, así como ahorita, y después alguien se acuerda y me escribe el link. Yo me acuerdo que usted dijo en una clase que vendía estas cremas, y fíjese que una señora me preguntó y me acordé de usted, y así me empezaban a preguntar. Y ahorita ya no tengo. Ahorita si me preguntan voy a decir no hay. Me van a tener como la no hay, ¿verdad? Pero no tengo y no tengo forma de mandarme a comprar. Pero sí me tocó en mi perfil personal y en el marketplace vendí también. La verdad es que vendí. Y eso sí no me movía para otro lado más que a la gasolinera, porque como es la gasolinera a la que yo voy, me conocen vigilantes, me conocen los muchachos, me conocen los de adentro, del market. Ya no me daba miedo ir a entregar ahí, ¿verdad? Pero porque en Marketplace le escribe cualquier gente, pues. Usted ahí no sabe, ¿verdad? Y ni siquiera sabe si el billete va a ser real, ¿verdad? Entonces, sí lo hacía con un gran cuidado, ¿verdad? Pero por ahí su maybe también quería agregar algo. Sí, la verdad de que también eso de las redes sociales se debe tener un gran cuidado, ¿verdad? Porque quieras o no, ahí hay muchos estafadores también. E incluso lo que decía la compañera en las tarjetas, a veces se pueden dar hasta clonaciones por medio de las redes sociales de las tarjetas. Aunque usted no las esté automatizando según los reglamentos del banco, pero sí hay congelamientos y clonaciones por medio de las redes sociales. No solamente así en físico una tarjeta se la va a clonar, sino que también por medio en línea. Se lo digo por experiencia, en la empresa donde yo trabajé, jefe le pasó eso y justamente el del banco lo que dijo era que se la habían clonado en medio de las redes sociales.
e incluso le habían copiado el código y todo, por eso la mayoría de los bancos, lo que son los requisitos, nunca le recomiendan que use su tarjeta de crédito en redes sociales ni en línea. Solo de acuerdo que tengan una app, el banco, ¿verdad? Por medio de una app que puede ser, porque en redes sociales pasa mucho eso. Entonces es bien curioso y, como dice usted, hay que tener mucho cuidado. Y lo que es Marketplace, pues yo he visto muchas cosas también, al igual pues han habido hasta situaciones muy, muy crueles en ventas de Marketplace. Hay que tener un sumo cuidado, porque como decía usted, no todas las personas son buenas, ¿verdad? E incluso no todos los vendedores, porque a veces duermen y a veces estafan y pasan una serie de cosas, ¿verdad? Sino que hay que asesorarse bien el público que yo le voy a vender, ¿verdad? Sí, ese es el problema también, cuántas estafas se escuchan. Y la gente por eso también es bien temerosa con eso, ¿verdad? Gracias, Umeibi. Vamos a ver qué nos dice Esther. Saraí. Sí, yo quería agregar que, bueno, yo también tengo un emprendimiento y yo las ventas las hago a través de Marketplace, más que todo. Solamente por ahí. Yo no he pagado publicidad en Facebook. ¿Lo haces con su perfil, Esther? No, yo creo un perfil aparte. Ajá, y bueno, en Facebook no he pagado publicidad porque me tiene bloqueada, no sé por qué. Me dice que no puedo promocionar. Entonces lo que hago es publicar en Marketplace y compartirlo en grupos. Sin pago. Exacto. Entonces así es como he logrado vender por medio de Marketplace. Uh-huh. Uh-huh. No, y fíjense que eso del perfil también es bien importante de crear, si usted dependerá lo que vende, porque hay gente que vende cosas de alto precio y por eso también no le gusta hacerlo de su perfil personal, ¿verdad? Porque después van a decir, este tiene pisto, vea, o algo. Y también uno lo hace por seguridad. Fíjense que yo tengo un amigo que de casualidad me di cuenta porque yo andaba, bueno, él es emprendedor y él tiene mucho, ya creció bastante, él tiene tiendas de tecnología, digámoslo así, de accesorios para accesorios para tecnología, para su computadora, para sus celulares, los gadgets que le llaman, ¿verdad? Los cover, los protectores de pantalla, cargadores de carro, audífonos, todas esas cosas. Y él empezó con una tienda ahí por la, no sé qué número es esa calle, pero es ahí en el Escalón. Y después empezó a entrar a Metrocentro, Plaza Mundo, y ahora tiene hasta en Multiplaza. Entonces le ha ido bastante bien a mi amigo, ¿vea? Entonces yo a él lo conocí cuando yo estaba en ese rubro, porque yo supervisaba kioscos de lo mismo para otra empresa, y cuando a mí se me acababa un producto y me urgía porque me iban a comprar como en mayoreo, lo buscaba él y él me daba precio en mayoreo y ya lograba yo surtir, porque en todo lo que compras mandaba a traer a donde mandaba a traer a toda China, ya se me caía la venta. Entonces logramos hacer como estas alianzas. Pero fíjense que hace poco, yo no sabía, yo a él lo tengo en Facebook porque a raíz de eso nos hicimos amigos, porque éramos colegas de trabajo, digamos, y cada vez que yo pienso en algo para mi teléfono, yo me voy para sus tiendas, y le llamo y a mí me da hasta precio especial y todo. Pues un día que andaba yo de loca en el Marketplace cotizando, que andaba yo que mis amigas, que vamos a ver a Ariyanki, que ni fuimos, pero estábamos de locas que queríamos ir, y ya no habían entradas. Entonces coticemos un palco, dijimos, ¿verdad? Y empezamos en el Marketplace a cotizar un palco. Miren, altísimos los precios, pero ahí me di cuenta que mi amigo tiene palco, pero era de otro perfil. Entonces yo le pregunté, ¿verdad? Porque lo vi, pregunté si estaba disponible, que me dijera cuánto costaba y que si lo podíamos usar para ir a ver ese concierto. Y en lugar de contestarme ahí, me escribió mi WhatsApp. Y me dijo, Glenda, soy fulano y estoy viendo que me está escribiendo en el Facebook. Y yo no estoy escribiendo en el Facebook, le dije yo. No, es que yo soy fulanito de tal, o sea, tenía otro nombre. Y me estás preguntando lo del palco, el palco es mío, me dijo así. Entonces, por ser tú, me dijo, te lo voy a dar a esto y a esto, carísimo. O sea, no, le dije, salud, Lulú, pero igual me dio los precios, me contó y ahí me di cuenta, o sea, también es por seguridad, porque obviamente tener un palco es súper costoso, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta que lo había hecho por seguridad, pero así lo alquila.
él me estaba contando que si lo alquila, igual se nos salía súper del presupuesto, no podíamos, la verdad, entre mis amigas y yo, más que solo permitía 6 entradas, no podíamos, además que éramos 10 las locas, ¿verdad? Entonces no nos alcanzaba, y ni yendo las 10, o sea, ni yendo las 10 lo hubiéramos podido pagar, estaba bastante costoso, entonces, pero la gente lo hace por eso, por seguridad. Aparte, por eso les decía la importancia como de tener a alguien súper pendiente solo de eso. Yo sé que a veces los emprendimientos como van empezando no es que puedan pagarle a alguien para que haga esa función de community manager, pero sí hay que destinar a alguien del emprendimiento, ya sea usted mismo, para estar pendiente solo de eso. Cuando mi esposo me dijo, mira, esto que me veas las redes sociales de la empresa, en un momento le dije que sí porque no tenía tanto trabajo. Pero llegó un momento que me saturé de trabajo que le dije, no, ya no puedo, o sea, tenés que hacer un tiempo para eso. Y justamente, o sea, él le dedica por lo menos 2 horas al día a estar pendiente de las redes sociales. Y cuando puede le dedica más, pero hay un horario específico solo para eso, que él lo respeta sí o sí. Tiene un horario donde se pone a subastar, tiene otro horario donde se va a los bancos, tiene otro horario para ponerse a hacer eso. Y entre menos pueda andar en la calle enseñando carros, manda al colaborador y ahí pasa. Porque hay que tener a alguien pendiente de eso por lo mismo, porque hay que cuidar esa parte. Además de que también hay que ver lo de generar tráfico web, ¿sí? O sea, tener redes es también buscar generar tráfico. Y esa es otra de las, de lo que debe de combinarse dentro de las marcas, dentro del marketing digital y de redes sociales. Obviamente estábamos poniendo como primer beneficio el construir una imagen de marca efectiva, pero también el otro beneficio es generar tráfico web. Entonces, si bien es cierto, las redes sociales son ese escaparate para el marketing digital, el objetivo final es como redirigir al consumidor a la página web, ¿verdad? O sea, obviamente tenemos nuestra red, pero obviamente también tenemos que tener una página web donde el cliente pueda ver más cosas, donde pueda ver quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, y tener como digamos, hay muchas páginas web que tiene su tienda online enlazada. Entonces, dentro de la página web usted encuentra el botón donde puede hacer compras, ¿ya? Y ya le da más confianza hacerlo por medio de una página web que por medio de una red social. Entonces, ese tráfico que se busca generar es redirigiendo al consumidor de la red a la página web, ¿verdad? Un espacio donde ya podrá él terminar de efectuar su compra en el caso de que sea una plataforma, digamos, e-commerce. Esto es lo que se conoce como generar tráfico web, y es decir, atraer a los consumidores a la página principal de la empresa. De hecho, ahí es donde pueden ver los catálogos, donde pueden ver tutoriales, hasta de cómo se usa el producto, donde pueden ver más contenido. O sea, la página web también tiene que tener contenido. Y también otro beneficio de la combinación es un buen posicionamiento en el internet, ¿verdad? Esta ventaja está ligada con el punto anterior del tráfico, ya que si generamos, digamos, tráfico, estamos consiguiendo que nuestra marca consiga un mejor, valga la redundancia, un mejor posicionamiento en internet. ¿Qué significa esto? Que en los buscadores vamos a aparecer situados en las primeras entradas. Que ahí está el tema del SEO y el SEM. El SEO es el gratuito y el SEM es el pagado, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, un ejemplo podría ser que si la marca, digamos, una marca X representada en las redes sociales podría ser de repente de una zapatería, un buen posicionamiento web es que saliera el nombre de esa marca en las primeras opciones de Google cada vez que alguien busque algo relacionado con este comercio, ya sea si poniendo zapatos, si poniendo calzado o zapatillas o algo que se relacione con la palabra zapatos o con la palabra zapatería y que seamos los primeros en la búsqueda. Entonces, si ponemos, por ejemplo, un color de zapato específico, pero que salgamos arriba, o sea, que salgamos en las primeras porque pusieron la palabra zapatos. Entonces, también hasta para aparecer en los buscadores, tenemos que, cuando vamos a aparecer en los buscadores, tenemos que tener palabras claves cuando nos vamos a registrar, pensando en qué palabras podría usar el cliente si me quiere buscar.
o dependiendo de lo que yo venda, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces recomiendan más el SEM, porque es el pagado, y en el pagado le da opción, ¿verdad? Que usted escriba todas esas palabras claves que usted cree que su cliente va a poner cuando lo ande buscando, cuando lo anden buscando a ustedes, o al producto que usted venda, ¿verdad? Entonces, eso también es importante para aparecer en esas primeras opciones de Google cada vez que alguien busque algo relacionado. Ahora, el retorno de inversión, que es el que todos queremos, ¿verdad? Recuperar toda esa parte que hemos pagado, ya sea en publicidad, en producción, en empleados, en pago de colaboradores, planilla, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, invertir en la presencia y en la publicidad en las redes sociales siempre va a suponer un coste mucho menor para la marca que si hacerlo en medios convencionales, eso sí. Si bien es cierto, pagamos, invertimos y todo, siempre va a ser más económico por ese medio que pagando una pauta radial o pagando un anuncio comercial en la televisión. Entonces, solo pedir espacios en la radio es súper alto los precios. Entonces, siempre va a ser, sí tiene un coste, pero siempre va a ser un poquito menor que en medios convencionales. Entonces, esto provoca que a pocos beneficios que se consiguen, digamos, a raíz de las redes sociales, signifiquen mucho para la marca, ya que el margen de ganancia siempre va a ser un poquito mayor. Entonces, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la economía están interconectados con ese fin de mejorar los beneficios de una marca o servicio. Ahora, para ir cerrando, vamos a quedarnos en esta lámina, en la número 7, que se las proyecto. Las cuatro razones por las que las redes sociales son indispensables. Obviamente es por primero, por reducir los costos, mejorar el alcance de la marca, promocionar a la empresa en redes sociales y aumentar la interacción con el público objetivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de reducir los costos, no hay duda de que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen y se han hecho indispensables, ¿verdad?, para las empresas. Hoy cuando usted va a una empresa o incluso cuando usted va a un mercadito de emprendedores, dice, ay, hay un mercadito de emprendedores y hay gente que dice, voy a ir a apoyar a los emprendedores. Y usted va y lo primero que le pregunta es, ¿y tienen redes? Pregunta el cliente. Porque probablemente usted piensa que en ese pedacito que ha pagado para ese mercadito es solo tienen un poquito de producto. Y usted quiere ver más y probablemente iba a comprar algo que le gustó, pero como le gustó tanto lo que tiene en su emprendimiento, quiere seguir la marca para tenerlo como opción cuando quiera comprar otra vez algo de ellos. Entonces, lo primero que le preguntamos a un emprendedor pequeñito es, ¿y tiene redes? Depende de la generación, ¿verdad? Hay una generación que va a ir directo, ¿y tiene Insta? Lo primero. Otros, ¿y tiene Facebook? Entonces, dependerá de la generación, pero le van a preguntar. Entonces, usted no puede ir a un mercadito de emprendedores y no tener redes. Por lo menos el WhatsApp tiene que andar activo, el WhatsApp Business o el WhatsApp personal, ahí ve usted, pero tiene que darle una red a ese cliente, porque ahí no le va a llegar precisamente solo su segmento, ahí va a llegar de todo. Porque es un mercadito donde hay varios emprendedores, hay varios segmentos. Entonces, probablemente todos los clientes que lleguen sean de los encargados de hacer la publicidad del mercadito, no solo de su negocio. Entonces van a llegar de varios. Entonces hay que tener los canales digitales porque sí son rentables, sí son rentables. En comparación con la publicidad tradicional, promocionar la empresa en internet es mucho más rentable porque le permite llegar a miles de personas que son más propensas a la compra, ¿verdad? Entonces, el coste de adquisición de clientes se reduce considerablemente, haciendo que la publicidad tradicional cada vez pierda más importancia. Ahora, el mejorar el alcance de la marca, si el negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por redes sociales siempre va a ser mucho mejor. Todos los algoritmos se ponen a trabajar cuando usted se mete ahí a hacer su fanpage y se aseguran de que las personas adecuadas vean la publicación si usted hace una buena segmentación dentro de su creación de página. No importa si estamos enfocando en los negocios locales o si nuestra ambición es volvernos global, dependerá de la segmentación el alcance que usted va a tener. Asignar incluso un pequeño porcentaje del presupuesto de marketing a la estrategia de redes sociales, la publicidad y la generación de contenido propicia un alcance mundial y un excelente retorno de inversión. Cuando hablamos de promocionar a la empresa en redes sociales,
ahí pues la publicidad en las redes sociales, potenciar el resto de acciones digitales y proporcionar los mayor, digamos, repercusión y visibilidad. Entonces el éxito aquí fundamental de las campañas de redes sociales se debe a que podemos llegar a miles de personas a un bajo costo. De hecho, podemos llegar a audiencias específicas con la poderosa herramienta de segmentación, sobre todo en Facebook, donde podemos segmentar las campañas publicitarias por edad, por sexo, por localización geográfica, profesiones, gustos, aficiones, intereses, páginas a las que siguen, entre otros. Y la última, y ya voy a pasar a asistencia, que no pasé, se la puedo pasar rápido, aumentar la interacción con el público objetivo. Las personas quieren comprometerse y obtener confianza en la empresa antes de fidelizarse como cliente. Entonces hay que desarrollar contenido que satisfaga esas dudas, conocer un poco mejor la empresa a través de cada una de las interacciones que aparezcan en los perfiles y serán formas, digamos, de lograr una conexión real que aporte seguridad a la hora de concretar la venta. Esa sería la última razón por la que las redes sociales son indispensables, por lo menos las que yo les traigo. Nos vamos a quedar la lámina 7 para que anoten y mañana seguimos. Les voy a pasar asistencia rapidito para que podamos darle fin a la sesión de hoy. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Ada Rebeca. Ana Magdalena Alemán Gómez. Ana Magdalena Alemán Gómez. Angélica Azucena García Rivera. Presente. Claudia Patricia Hernández. Presente. Diego Edgardo Salazar. Presente. Eduardo López Alegría. Esther Saraí Barahona. Presente. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Evelyn Janet. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Presente. Gloria Antonia Ortega Ortega. Presente. Henry Vladimir Serna Moreno. Presente. Irving Alexis Morejón García. Jamie Dayana. Presente. José Adonai García Quintanilla. Presente. José Ángel López Sánchez. Presente. Kevin Jeremías. Leonel Rivera. Levi Natanael Caballero. Presente. Ya lo vi, Leonel. Gracias. Levi, Natanael. Lilian Daisy Fuentes. Lilian. Mariela del Carmen. Perdón, Lick, se me trabó. Daisy Fuentes, presente. Ahorita. Mariela del Carmen. Maritza Yanet. Presente. Milia Arely. Presente, perdón. Norma Leticia. Presente. Roberto Antonio. Presente. Rosa Luz. Presente. Humeibi Amilet. Presente. Vanessa Beatriz. Presente. Xiomara. Marjorie. Jenny Marisela. Bien. Igual ya voy a leer ahí los que me han puesto el presente por el chat de Zoom, porque yo sé que hay varios que por aquí me ponen. No se me activaba el micrófono cuando usted pasó lista. Mariela, vamos. Sí, correcto. Del Carmen Guevara, aquí está, cábala, ahí le había dejado el espacio porque me pareció que ahí la había visto. También Ana Magdalena, por ahí la vi, pero no me contestó.
Sí, pero es que lo que pasa es que tengo problemas con el internet. Sí, sí, hasta había participado, por eso decía yo qué raro, pero Isla ya le había puesto sí, la asistencia. Me saca rápido, gracias. Vaya, pues, chévere. Bien, miren, nos vamos a quedar hasta aquí. Ay, yo siempre me paso, ay, disculpen, pero hoy sí se me fue la onda con la asistencia. Nos vemos mañana en la sesión número 3 de la sección 2 y recordarles, verifiquen los laboratorios, por favor, no dejen de hacerlo para que no se les vayan acumulando y ya mañana pues yo les voy, de hecho ya les voy a ir pasando la presentación de las redes sociales. No sé si me mencionó. ¿Mande? ¿A quién? Irving. ¿Cómo no? Si lo mencioné. ¿Ya se la pongo? No se preocupe. Mili, sí la escuché. Bien, les voy a pasar la presentación para que lean las últimas láminas y las compartamos mañana y así vemos tema nuevo. Pasen sí, feliz. Mili, gracias. Te cuidan. Gracias. Feliz noche. Descansar. Feliz noche. Igual, gracias. Buenas noches.